Toda la habitación se sacudió violentamente. La aguja se detuvo y extraños zumbidos de alta frecuencia surgieron de todas partes. Como respuesta, las criaturas chillaron y apresuraron a salir de la habitación. Permanecí suspendida en el aire por un tiempo, gritando para tratar de encontrar a mi hermano. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a su dosis de terapia de terror. Gracias por acompañarnos como una gran familia, la familia TDT. Sin duda, cada uno de ustedes ha sido una parte vital en nuestro crecimiento y éxito, y es un honor tenerlos con nosotros en esta nueva ocasión. Antes de continuar, quería aprovechar este momento para evitar una cálida felicitación a una persona bastante especial en nuestras vidas. Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer excepcional, alguien que ha sido una fuente constante de inspiración y alegría para todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Esperanza García Gómez! Y muchos dirán, ¿quién es ella? Ella es la mami de Extenebris. Y bueno, ya que estamos en esas, mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Emisión tras emisión nos acompañan en esta apasionante aventura audiovisual. Sin su apoyo, nada de esto sería posible. Gracias por ser parte de la familia TDT y por hacer que cada momento sea inolvidable. Ah, y si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete, activa la campanita, es gratis. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. Si puedes, regálame algún comentario, eso en verdad me ayuda bastante. Así que comencemos con el contenido que hemos preparado para ustedes. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos creándolo. Una vez más, gracias por estar aquí y ser parte de esta increíble familia, TDT. Mamá estaba en medio de una historia sobre su colega Nancy cuando sonó el teléfono. Papá se levantó de inmediato, demasiado emocionado para alejarse de los chismes de mamá, y respondió su mirada de desaprobación diciendo: ¿Qué? Todos hemos terminado de comer. Esto podría ser importante. Roster ladró afuera, probablemente para llamar nuestra atención o para ahuyentar a algún roedor invasor. Mi hermano pequeño, al ver la partida de mi papá de la mesa, como una excusa le preguntó si podía salir y jugar con él. Mamá asintió y lo despidió con un gesto. Y mientras mi hermano salía disparado como un cohete, se sirvió un poco más de vino. Supongo que tú también tienes un lugar más importante en donde estar, Jill. Ella me preguntó. Por favor, no dejes que te detenga. Solo voy a limpiar y... ¿No? Yo dije. Te ayudaré con los platos. Luego me puedes contar todo sobre... Papá regresó, llevando el teléfono lo más lejos que pudo antes de que el cable se rompiera. Era Joshua. Dijo y miró por la ventana. Me dijo que había una sombra en el cielo, justo arriba de su granja. Oye, ¿y dónde está Timothy? Mi padre preguntó. Está allá afuera, jugando con Roster. Le dije. ¿Qué sombra? Preguntó mamá. ¿En el cielo? Sí. Dijo papá y marcó un número en el teléfono. Era difícil verla, pero oscurecía las estrellas colocadas sobre él. No sé exactamente qué quiso decir con eso. Se colocó arriba de la casa de Robert Hill. ¿Puedes traer a Timothy mejor dentro? Creo que le gustará escuchar esto. ¿Crees que es uno de esos platillos voladores? Dije y me reí. ¡Ay, no seas tonto, pa! Él chasqueó sus dedos y señaló para afuera. Timothy, ve por él. Hola, Robert. Eso no fue para ti, le hablaba a mi hija. Y bueno, lamento si te interrumpí a ti y a Merlina durante la cena. ¡Ay, qué montón de tonterías! Susurré en voz baja y salí. Me detuve en el porche. Las estrellas brillaban sobre mí en el cielo. Nunca había pensado demasiado en ellas. En lo que podría estar escondido entre ellas. Supongo que esta fue la última vez que las vi con una indiferencia tan ingenua. Roster ya no ladraba. Todo lo que podía oír era el chirrido de los grillos y el sonido de la campanilla de viento que se movía con la brisa. ¡Ey! ¡Timothy! Grité. ¡No puedo encontrar a Roster! Él gritó en respuesta. Estaba en un lugar cerca, aunque no pude verlo. ¿Qué? ¿En serio lo perdiste? ¿De nuevo? Él dijo algo que no pude escuchar. ¡Ey! ¡Espera! Le dije. ¡Voy para allá! ¡Espérame! Tomé una linterna del gabinete en el pasillo,
Pensando que el perro había vuelto a correr detrás de un conejo, llamé a papá. Timothy perdió a Roster de nuevo. Lo ayudaré a encontrarlo. ¡Hey! ¡No! Dijo papá, asomando la cabeza desde la cocina, todavía con el teléfono en la oreja, y continuó. Roster estará bien. Solo trae a tu hermana adentro, ¿ok? Había mucha emoción, como preocupación en su voz. ¿Ok? Dije, negando con la cabeza. ¡Hey! ¡Apresúrate! Me dijo justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta principal. ¿Estoy hablando con el oficial Sanders? Definitivamente hay algo allá afuera esta noche. Y él bajó la voz justo cuando yo salí del porche. No, es solo que mi hija... ¿Ok? Sí, tienes razón. Encendí la linterna y di unos pasos. ¿Timothy? Le grité. ¿Lo encontraste? No hubo respuesta. ¡Ey! ¡Timothy! Caminé alrededor del cielo. Lo juro por Dios, si te has metido en el campo de maíz otra vez te... Mis palabras se atoraron en mi garganta. Frente a mí, justo en el punto donde iluminaba la linterna, estaba uno de los zapatos de Timothy. Estaba cubierto de una especie de sustancia viscosa negra que seguía una pista que conducía hacia el campo de maíz. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. ¡Ey! ¡Padre! Grité a todo pulmón. ¡Ven aquí ahora! Decidí correr de regreso a la casa, pero cambié de opinión y corrí hacia el campo de maíz. Pero me detuve en seco cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo encontrar a mi hermano, y más en medio del campo. Ni siquiera me atreví a pensar en lo que podía haber sido esa sustancia negra. ¡Ey! ¡Padre! Grité mientras subía por la escalera al costado del silo para tener una vista más amplia del campo. ¡Timothy está en el campo! Algo se movió lentamente por el campo. No podía ver qué era, solo sé que el maíz se movía a medida de que esta cosa avanzaba. Papá finalmente salió corriendo de la casa, con la linterna en una mano y el rifle en la otra. Caminó un poco, se detuvo debajo del silo y recogió el zapato de Timothy. ¿Padre? Dije. Estoy aquí arriba. Vuelve adentro, cariño. Él dijo. Algo no está bien aquí. ¡Hey! ¿Puedo ver en dónde está? Interrumpí. Si corres en línea recta desde donde estás parado, lo alcanzarás. ¡Ve, papá! Papá se fue sin decir una sola palabra. Me apresuré a bajar las escaleras y estaba a punto de salir de la casa para ver cómo estaba mamá cuando el rifle de papá se disparó. Me quedé helada. Hubo otro disparo seguido de un grito espeluznante que claramente era de mi padre. Mamá salió, todavía sosteniendo el cepillo con el que lavábamos los platos. ¡Ey! ¿Jill? ¿Qué demonios está pasando? Vuelve adentro y llama a Sanders, mamá. Le dije. Papá está en problemas y también Timothy. Y ella susurró una oración y corrió hacia adentro. Se detuvo en el umbral y me gritó. ¿Y a dónde vas tú? ¡Vuelve! No hay tiempo, mamá. Y no lo hubo. Por cada segundo que pasaba, Timothy era arrastrado más lejos. Subí a la cosechadora. En realidad, no tenía la edad suficiente para conducirla, pero papá me había enseñado a cómo manejarla. Dijo, no era rápida, pero era fuerte como un tanque y pensé que me daría algo de protección contra lo que fuera eso. Mamá todavía estaba en la puerta, agitando furiosamente su cepillo de platos hacia mi dirección. ¡Ey! ¡Llama a la policía! Le grité mientras conducía hacia el campo. ¡Voy por Timothy! La cosechadora cortó el maíz como si no fuera nada. Todavía no estaba listo para la cosecha y nos costaría bastante dinero, pero dadas las circunstancias, no veía qué otra opción tenía. Todo lo que podía escuchar era el motor de la cosechadora y las hojas de maíz acariciando los costados del vehículo. Mantuve mis ojos enfocados en el camino, aterrorizada de atropellar accidentalmente a mi papá. La temperatura descendía a medida de que avanzaba por el campo. Llegó el punto en el que pude ver mi propio aliento frente a mi boca. Fue entonces cuando finalmente alcancé a mi hermano pequeño. Fue arrastrado por el campo por una sustancia amorfa negra que se movía hacia adelante como una babosa. Simplemente era mucho más rápida que yo. No podía creer lo que veía. Papá tenía razón. Esto era algo que no pertenecía a la tierra. ¡Ey! ¡Timothy! O no podía oírme o estaba inconsciente. Aún así, lo intenté de nuevo. ¡Ey! ¡Timothy! La cosechadora se detuvo de manera inexplicable, justo en el centro del campo, y mi linterna se apagó. Miré hacia arriba, las estrellas ya se habían ido.
estaban cubiertas por una sombra amenazante que se concernía sobre mí. Estaba a punto de saltar, pero me senté de nuevo cuando vi el primer zarcillo negro. Siguieron cientos de ellos. Cientos de zarcillos o tallos viscosos descendían lentamente de la sombra hasta que me rodearon por completo. Agarraron todo el vehículo, como serpientes trabajando al unísono, y comenzaron a levantarlo. Algo frío se envolvió alrededor de mi cuello y luego se volvió negro. Esto es lo único que recuerdo antes de despertarme dentro de lo que asumí que era una sombra en el cielo. Lo primero que noté fue el olor a algo que me recordaba al líquido de embalsamiento. Todavía estaba dentro de la cabina de cosechadora. Ellos, quienquiera que fueran, me habían raptado con todo y la pesada cosechadora. Estaba atrapada en la oscuridad, pero no era una oscuridad total. Una tenue luz descendió arrastrándose por lo que parecían grandes tubos conectados a las paredes. El fuerte eco de las gotas cayendo sobre un charco de agua era el único sonido que pude escuchar además de mi propia respiración. Oh, estaba bailando. Mi ritmo cardíaco estaba fuera de serie y mis manos temblaban no solo por el frío, sino también por mi miedo abrumador. Salí del vehículo y me metí en el agua, la cual me llegaba hasta las rodillas. Quería llamar a mi hermano a gritos para ver si él también estaba aquí, pero no podía. Gritar provocaría llamar la atención de esas cosas. Por ahora, parecía que me habían dejado sola y quería mantenerme así la mayor parte del tiempo posible. Caminé por el agua hasta que llegué a uno de los tubos. Estaban hechos de algún tipo de metal. Era como la plata, pero un poco más tenue. Y los negros punzantes, similares a los de la criatura que se había llevado a mi hermano. Todas estas cubrían las paredes. Caminé por el tubo, todavía un poco aturdida. Justo antes de que el tubo se curvara hacia la derecha, escuché un sonido detrás de mí. Me congelé. Me di la vuelta lentamente. Dos de esas babosas anormalmente rápidas, una en la parte inferior y otra en la parte superior del tubo, se estaban moviendo hacia mí. Mi grito hizo eco a través del tubo. Corrí más rápido que nunca. Cada paso reverberaba a través del metal. Luego me resbalé y me deslicé hacia abajo. Alcancé una velocidad lo suficientemente alta, alejándome más de las criaturas que estaban detrás de mí. Pero cuando me detuve, me encontré con tres más de esas horribles bestias. No había ningún lugar a donde correr. Una de esas babosas levantó la parte superior de su cuerpo, revelando una boca redonda y desdentada. Sus labios negros se expandieron ligeramente. Luego succionó la mucosidad de los agujeros invisibles de su cuerpo y la arrojó por la boca. El moco negro golpeó mi rostro con tanta fuerza que caí al suelo. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el olor a algo parecido al amoníaco. Me desperté en una habitación esférica, suspendida en el medio por zarcillos negros. Extraños instrumentos enredados con una sustancia viscosa negra se extendían desde las paredes con brazos metálicos. Aquí y allá, pegados a la baba. Podía ver ojos negros mirándome sin parpadear mientras los instrumentos rodeaban mi cuerpo. Sollocé, pero eso no cambió su mirada indiferente. Uno de los instrumentos estaba equipado con una aguja larga y afilada. La acercaron a mi cara. Cerré los ojos, solo para que me los abrieran a la fuerza con algún otro instrumento que apareció detrás de mí. Les rogaba que se detuvieran, pero la aguja seguía acercándose a mi ojo. Se acercaba cada vez más. Por primera vez en mi vida, oré sin que me lo pidieran. Y luego, no más de un segundo antes de que la aguja hubiera perforado mi córnea, toda la habitación se sacudió violentamente. La aguja se detuvo y extraños zumbidos de alta frecuencia surgieron de todas partes. Como respuesta, las criaturas chillaron y apresuraron a salir de la habitación. Permanecí suspendida en el aire por un tiempo, gritando para tratar de encontrar a mi hermano, hasta que todo se estremeció una vez más y fui liberada de los zarcillos que me sostenían en el lugar. Caí con fuerza, golpeándome la rodilla contra el suelo de metal. El dolor recorrió todo mi cuerpo, pero me obligué a ponerme de pie. La salida de la habitación no estaba ubicada donde esperarías una puerta. Era solo un agujero en el centro de la pared. Si no fuera por los tentáculos negros y sólidos alrededor de la abertura, nunca hubiera podido salir. Sin embargo, salir fue una verdadera lucha, ya que tocar la sustancia provocaba que me picaran las manos como si estuviera trepando por una pared de hormigas. De vuelta en el interior del tubo, estaba cojeando moviéndome hacia adelante, mientras mantenía mis manos llenas de ampollas abiertas para evitar la fricción. El dolor era lo único presente en mi mente, pero no tenía otra opción más que ignorarlo y seguir adelante. Miré dentro de cada abertura.
Esta parte del tubo estaba conectada a varias habitaciones como las que me había quedado atrapada. En una de ellas, después de casi rendirme, encontré a mi hermano. Él ya había sufrido del destino del que acababa de escapar. La aguja le atravesó el ojo y le entró a su cráneo. Su boca, cubierta de vómito y sangre, tembló levemente. Seguía vivo. No estaba segura de qué estaban tratando de lograr con esto, si estaban succionando algo o vertiendo algo dentro de él. Le grité, tratando de despertarlo. Oh, ojalá no hubiera hecho eso. Ojalá lo hubiera dejado dormir. Abrió su ojo izquierdo. Pude ver tristeza reflejada, a pesar de que el resto de su rostro parecía estar paralizado. Se le escapó una lágrima. Luchó por hablar, y sus palabras arrastradas resonaban por la habitación. Ayúdame, por favor. Cerró su ojo, derramando más lágrimas. Mamá, por favor. Un vómito negro salió de su boca, silenciándolo. Estaba a punto de subir al interior, aunque no sabía cómo podía hacer para ayudarlo, cuando una de esas malditas criaturas apareció detrás de mí. «Volveré por ti», le dije a mi hermano pequeño. «Te lo prometo». Tuve que volver a correr. Era una tarea casi imposible tomando en cuenta mi rodilla dañada. La criatura casi estaba encima de mí cuando una parte de la pared explotó repentinamente, revelando el cielo nocturno. Estábamos elevándonos por encima de las nubes, un espectáculo que nunca había visto antes. Me tuve que agarrar y sostenerme con todas mis fuerzas para no ser succionada hacia afuera. La criatura no pudo hacer lo mismo y desapareció en la noche con un sonido diabólico proveniente del agujero de su boca. Me arrastré hacia adelante hasta que llegué a otra habitación donde podía volver a levantarme sobre mis piernas. Un sonido familiar provenía de una abertura cercana. Eran ladridos. ¿Roster? Lo encontré solo. Debió de haberse liberado en el caos de alguna manera. Me senté y lo recibí. Me lamió la cara y meneó la cola. Buen chico, le dije. Ahora tenemos que salvar a Timothy, ¿ok? No sabía cómo encontrar el camino de regreso dado que el tubo en el que venía se había roto. Así que miré a mi alrededor con desesperación tratando de encontrar algo. Sin embargo, Roster no lo dudó. Subió por otro tubo. Lo seguí, suponiendo que debía de haber captado el olor de mi hermano. ¡Vamos, chico! Dije, con esperanza de que él encontrara el camino hacia Timothy. ¡Eso es! ¡Sigue adelante! ¡Lo estás haciendo muy bien! Y así fue. Me llevó directamente donde quería ir. Pero mi entusiasmo se convirtió rápidamente en un terror sin fin. Toda la habitación había sido destruida y había sido reemplazada por un enorme agujero. Mi hermano se había ido. Es posible que nunca podía haberlo salvado de todos modos. Probablemente nunca podría haber sacado la aguja de su cerebro. Pero aún así, me culpé a mí misma. Caí de rodillas agarrándome del cuello de Roster, pero a través del agujero grande en la pared pude ver un jet volando en el aire. «Buen chico», le dije al oído a Roster. «Buen chico, buen chico, buen chico». No quería que pensara que era culpa suya de alguna manera. La nave cayó. No fue un aterrizaje suave, pero tampoco duro. Solo vi cómo volaba polvo fuera del agujero, atravesando por los primeros rayos de sol al amanecer. Luego escuché camiones, y momentos después vi que se acercaban un grupo de jeeps militares. Hubieron disparos, luego se produjo una explosión, y después de eso, un joven soldado atravesó el polvo. ¡Hey! ¡Tenemos un civil aquí! Él gritó. ¡También hay un perro! ¿Dónde estamos? Le pregunté mientras me ayudaba a levantarme. Un poco desorientada, continué. ¿Dónde están mis padres? Estás en Nuevo México, dijo mientras acariciaba la cabeza de Roster. No muy lejos de Roswell. No te preocupes, te llevaremos a casa con tus padres. Tuve que firmar muchos papeles, jurando que nunca diría una palabra sobre lo que había pasado a nadie, ni siquiera a mi mamá. En cambio, me ordenaron que le dijera que mi hermano y yo habíamos sido raptados por una persona en nuestra área, y que papá había sido liquidado en el campo mientras intentaba salvarnos. Mamá nunca creyó ese cuento de hadas, pero no hubo hasta que en su lecho de muerte en 1979 le dije que había tenido razón todo el tiempo. Y ahora yo estoy en mi propio lecho de muerte. Ahora me importa un comino mi silencio jurado. Lo que realmente me inspiró para finalmente contar mi historia fueron todos estos nuevos avistamientos. Algunos incluso confirmados por el Pentágono. Y sé que algo está por venir. Solo quiero que sepas a qué nos enfrentaremos.
Tengo una foto vieja a mi lado, una foto de mi hermano. Todavía me culpo por no cumplir mi promesa, por no poder salvarlo. He vivido con esa culpa durante muchísimo tiempo. No soy una persona muy religiosa, pero espero verlo pronto, de una forma u otra, y así poderle decir cuánto lo siento. ¿Y Roster? Sí, vivió una vida larga y feliz. Estoy agradecido por eso. Es lo que Timothy hubiera querido. Él amaba a ese buen chico. Todos lo amábamos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.